así quedan nuestras caballas en salsa de tomate. Hola amigos, buenos días. Hoy vamos a preparar otro platillo sabroso y rápido de hacer. Se trata de las caballas en salsa de tomate. En Perú las conocíamos como portolas, ¿se acuerdan? Bueno, hoy vamos a prepararle una salsa algo picantita y además lo vamos a acompañar con unas yucas cocinadas y un poquito de arroz. Así que acompáñenme ya con los ingredientes que comenzamos. Necesitamos una lata de caballa en salsa de tomate. Esto es un rocoto para darle un cierto picor. Vamos a utilizar solo un pedazo. Dos dientes de ajo, un pedacito de kion o jengibre, dos hojas de laurel, pimienta, comino, cúrcuma, una cebolla picada finamente, esto es pimentón verde en tiritas, sal y yucas para cocinarlas. Comenzamos. Muy bien, hemos abierto ya nuestra lata. Lo que vamos a hacer a continuación es retirar las caballas que están en trozos con una pinza, con cuidado. Y nos vamos a quedar con la salsa en la lata. La vamos a reservar para el momento que estamos haciendo el aderezo. Así que continuamos. Por este lado tenemos una cacerola calentando agua, porque aquí vamos a cocinar nuestras yucas. Listo, las tapamos y esperamos que se cocine simplemente. Listo, tenemos las yucas cocinadas, las apagamos. Un chorrito de aceite para empezar a hacer nuestro aderezo. Dejemos que se caliente. Y vertimos las cebollas. Una vez que tenemos ya la cebolla más o menos acaramelizada, transparente, vamos a vertir los ajos, que esta vez los tengo picaditos. Y que se sofría con la cebolla. Vuelta y vuelta por un minuto aproximadamente. La combinación de la cebolla y el ajo realmente da un aroma exquisito, amigos. A continuación, pimienta, comino y le voy a poner un poco de cúrcuma, pero molido, para darle un poco más de color también. Solo un poquitín. Aumentamos un poquito de aceite y seguimos sofriendo. También echamos el jengibre en zumo. Este es el momento de vertir nuestras dos hojas de laurel. Asimismo, los pimientos en tiritas y el ají rocoto. Que se sofría ahí por un par de minutos.
Muy bien, una vez que ha cogido ya picor nuestro aderezo, lo retiramos el rocoto. Lo removemos una vez más. Y ahora vuelve nuestra salsa de tomate original de las caballas a la sartén. Lo removemos y dejamos por un instante. Vamos a vertir un poquito de agua hervida. Para aprovechar toda la salsa de tomate de nuestra conserva. Ahora sí. Y esperemos que se cocine por un par de minutitos nada más, porque ya la salsa viene lista para consumir. Por último vamos a vertir la sal. Acá hay más o menos una cucharada. Vamos a dar un poquito menos. Y probamos. Bueno, esto sí es lo último de lo último. Vamos a devolver los trozos de caballa a la salsa. Los acomodamos por todos lados, tratando de no desmenuzarlos. ¿Ven? Bien amigos, ahora lo vamos a probar por última vez, cómo va la cocción, cómo va el punto de sal y el punto de picor. Bien amigos, para mi gusto falta un poquito de picor, así que voy a devolver el rocoto y voy a tratar de que deje un poco más de picor. De esta manera lo dejo por unos 4 o 5 minutitos más y terminamos. Listo amigos, así nos quedan nuestras caballas en salsa de tomate y un aderecito que le hemos hecho con cierto picor y además tiene unas tiritas de pimiento verde. Esto lo vamos a acompañar con arroz y unas yuquitas cocinadas. Si les ha gustado el video, no se olviden de darme un like, suscríbanse los que no lo han hecho para continuar ofreciéndoles más platillos sabrosos. Hasta la próxima amigos. Así quedan nuestras caballas en salsa de tomate